Hoy los trajeron así juntos como en combo porque los hermanos se unieron para grabar un sencillo que se llama Palos Ex, porque ya me dijeron que tienen como 82 ex cada uno. A ver, cuéntenme por qué. Y me dejaron bien mal parado. Sí, no, pues por dos. Después de 10 años, creo que preparando como esta fusión, porque se tardaron tanto si se tienen en la casa. Pues porque... O se tenían en casa. Creo que... Nos tenemos. Sí, nos tenemos siempre. Pero yo creo que, pues mira, veníamos haciendo covers en redes sociales, la gente de pronto nos lo estaba pidiendo y llegó el momento perfecto en el que decidimos ya juntarnos. No fue nada forzado, fue sentirlo y decirle yo a Romy, vente al estudio, y en cuanto escribimos, pues ya decidimos que se fue hacia allá la canción. Desde el principio sabíamos que iba a ser un quilombo cuando la sacáramos y que iba a ser polémica, pero pues decidimos pagar el precio. Y dijimos, güey, pues al fin y al cabo sí lo escribimos y no vamos tampoco a escondernos de lo que pensamos sobre los examores. La realidad, y te voy a ser súper sincero, Cora, no es una canción para los exes. O sea, es una canción para el examor. Y es muy diferente. O sea, es la percepción de cómo nosotros vemos a los ex-amores, ¿sabes? Claro. No tiene siquiera que ver con las personas en específico con las que estuvimos, o sea... Que no tienen nombre, vaya, porque ya muchos de los exes de los muchachos andaban colgando, es para mí, ya no sé qué, ya le ponían nombre y apellido, que sí para Carol, que sí para quién sabe quién, ya otro colgado ex de Romy también diciendo, entonces no... No, y mira, y yo entiendo perfectamente que Carol en algún punto se la adjudique y que la gente piense que va para Carol, porque evidentemente es real. O sea, es mi ex, claro, ¿sabes? Pero la realidad es que yo en algún momento escribí una canción para Carol de manera súper amorosa, y cuando yo escribí esa canción que se llama K, de hecho esa canción, y fue para Carol, tampoco ella habló públicamente de la canción y nunca dio una opinión de la canción, y si la dio, ¿sabes? Era también fugaz la opinión, ¿me explico? Entonces... Creo que en sí, o sea, ahora sí le encanta decir que le hacen canciones, pero cuando Emilio le hizo una canción romántica que se llamaba K, ni la compartió, ni dijo, ay, mi novio, perdón, pero es la verdad. Y la verdad, y Carol, por ejemplo, de Mis Exes, es la que es famosa, ¿me explico? O la más famosa conocida. Sí. Entonces la realidad es que pues obviamente la gente la lleva a ella, y yo lo entiendo, no me peleo con esa gente, al contrario, entiendo la situación y justamente por eso es que me concentro en mi chamba, y mi chamba es seguir sacando rolas, güey. Y si la siguen comparando, si siguen metiendo más gente en las rolas, pues síganlo haciendo. Mientras escuchen la rola, háganle la descarguen, oigan. Pero ¿cuál es el plan? O sea, para los exes, y ahí está, y siguen las descargas y va muy padre, pero sí. ¿Van a ser así como que ya de plano como los hermanos Huerta? O sea, los Jess and Joy, los hermanos así de que se van a quedar ya para siempre así, o un rato juntos y girar y tal. Primero, ¿o qué onda? Creo, y lo vamos a decir contigo ahorita. Cara a cara. Si Dios, cara a cara, si Dios nos da la oportunidad de algún día cantar con Jess and Joy, sería obviamente un pinche sueño para nosotros. Yo me desmayo, me cago y me meo al mismo tiempo. Muero, sí, y si ustedes quieren ver eso, así, que nos llamen para... ¿Has visto, has escuchado, hermano, sí, a cantar a Joy? Claro, ya han estado en este podcast esa conmigo, mujer, y además cantan. Pero él ha escuchado cantar en sus conciertos, acaban de estar en Monterrey. Esa mujer canta angelicalmente. Sí, muy cabrón. Como entonces, diosa, solo quería decir. Ahora, con amor recibimos esa crítica y te lo agradecemos, pero la realidad es que lo que vamos a seguir haciendo es hacerle caso al público, o sea, lo que queremos más bien es seguir creciendo, escucharnos a nosotros, fluir con lo que pide el público y darles lo que podemos, ni más ni menos, ¿me explico? Ok, entonces este proyecto va a durar lo que el público, público quiera. Sí. Pues mira, al final del día somos cantantes independientes, claro. O sea, tanto podemos seguir sacando canciones juntas como cada uno por su lado. Claro. Ya hoy en día se hacen conciertos de 3 artistas, de 2 artistas juntos, ¿por qué no podemos hacer nosotros un concierto de los hermanos Marcos? Y cantamos las que tenemos juntos y cantamos las que tenemos solos, o sea, claro. Yo creo que podemos hacer lo que queramos. Gracias a Dios, al final del día, por ser cantantes independientes, somos nuestros propios jefes, si así lo quieres ver. Y el día de mañana, si alguna disquera o algo se acerca a nosotros, tomaremos decisiones, pero sabemos que siempre va a ser siendo fieles a nosotros y siendo fieles a lo que sabemos, y nos damos cuenta que el público le gusta de nosotros, porque ponemos mucha atención en eso también.